equinos, bienvenidos al canal de losequinos.com. Acá les presento un rosillo overo, un caballo manso garantido para cualquier tipo de jinete, de rienda livianita, de fácil manejo. Tiene 5 años y medio, no más que eso, un animal con mucho futuro de mansedumbre, no está desmarlado. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos a modo de poner a prueba su total mansedumbre. Un caballo que se encuentra en Chascomús, en Don Cipriano, es de Guille este caballo. Esta información es de Valeria, de la tienda personalizada, dentro de la página www.losequinos.com. Un caballo que lo puede andar, lo estamos mostrando a modo escuela, porque lo pueden andar chicos de distintas edades, siempre teniendo el control de las riendas parejas, un nudito arriba, que empiecen para jinetes principiantes, fundamental, que anden con un cuerito y un cinchón, riendas parejas, y en lo posible, como les digo, con un nudo arriba. Eso es elemental para que el caballo entienda el comando, entienda las órdenes del jinete. Y a su vez es un caballo que si lo ponen a trabajar les va a responder muy bien. Caballo con mucho futuro para una persona grande, para chicos de distintas edades. Si hablamos de chicos, yo prefiero que siempre anden, por una cuestión de recaudos, en un corral, en un lugar más reducido, con este o con cualquier caballo. Si hablamos de chicos de hasta 8 años, un ejemplo, y de 7, 8 años en adelante ya pueden tener un poquito más de control y de conciencia sobre el manejo de las riendas. Entonces ya pueden empezar a andar primero en un lugar cerrado y ya después poderlo soltar a otro lugar un poco más abierto. Esto lo explico siempre para la gente que no sabe, que tanto chicos como gente adulta, tomar estos recaudos. Y a la hora de probar un caballo, siempre por favor probarlos al tranco, después pasar al trote y después pasar al galope, en el caso de que sepan andar a caballo. Si no, siempre despacio, para no asustar al caballo y que ustedes no tengan ningún accidente. Eso es muy importante. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Un caballo que también se da con todas las garantías para trabajar en el campo. Un caballo muy, muy manso. Este caballo es de Guille, que está dedicado a la doma. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Va a estar mi teléfono o el número de Guille y se contactan con cualquiera de los dos para organizar la entrevista y venirlo a probar. Lo pueden andar, por supuesto, con recado, no tiene ningún problema con la cincha. Yo lo estoy probando a modo escuela en este momento. Pero muy, muy manso y caballo nuevito. ¿Una chica que quiera desfilar con vestido? Claro, acá me dice Guille que una chica que quiera desfilarlo con un vestido, por ejemplo, no tiene ningún problema. Este caballo lo único que tiene, que es un poquito delicado de orejas, nada más que eso. Que lo vamos a mostrar a continuación en detalles. Hasta lo pueden subir con la ayuda de una superficie que se queda quietito en la montada. Un caballo para un hombre grande, una persona mayor, es ideal. Súper, súper manso para todo eso. Bien, vamos con los detalles. Bien, este rosillo tiene 1,50 de alzada. Un rosillo overo, un caballo muy, muy manso, nuevito, de 6 años. Se encuentra en Don Cipriano, Chascomús. Este caballo es de Guille, no está desmarlado, el caballo que lo da con todas las garantías de mansedumbre. Caballo muy manso y a su vez, si lo ponen a trabajar, es un caballo que les va a responder a todo. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar que el caballo no tiene ningún tipo de mala intención. Guille lo conoce al caballo y el caballo lo conoce a él, así que
Esto no lo tienen que hacer, ¿sí? Simplemente es para mostrar que es muy, muy manso. Vamos a mostrar los aplomos. Ahí está. Caballo sanito, correcto de aplomos. Los dientes. Un costado del colmillo de arriba todavía. Este lado tiene ahí el botoncito. La lengua sanita. Sana. Y ahí tiene el botoncito también que le está cortando arriba. Bien. El caballo por ahí para arreglarlo de orejas, sobre todo en la oreja del lado del lazo, es un poquito más delicado. Si que ahí, cambia, si ahí cambia de lugar, se queda quieto. Claro, a ver. Ahí ven que. Ahí Guille les muestra cómo, para arreglarlo de las orejas, ¿ven? Lo agarra del hocico, ¿ven? De esta manera, y ahí sí se deja tocar la oreja tranquilo. Esto es el manual de uso del caballo, como digo siempre yo, ¿ven? Una le pone la mano en el hocico, le agarra un poquito el hocico, y ahí sí van a poder, lo pueden trabajar tranquilamente. Si no, para. Ven que está muy arregladito adentro. Ahí no es necesario que lo arreglen tanto, pero ahí está. Bueno. Ahí está. Eso para arreglarlo, ¿ven? Con una pequeña mordacita ya se queda aquí. Ahí está. Ahí está el pelo. Eso es todo el detallecito que tiene el caballo de las orejas. Acá me dice Guille que lo andaba una nena de 4 años. Ah, y otro detallecito que queremos mostrar es que tiene acá en el lomo, esto no, ven que tiene un pequeño, no le duele para nada, pero ven que es muy leve. Ven que es un, no sé qué es, pero no está, no le afecta al recado. Que ven que no tiene cicatriz ni nada, simplemente que es un, no sé, desnivel, pero no sé de qué, ahí se ve perfecto, pero se da con todas las garantías porque ven que se lo aprieto y no le duele para nada, para nada. Bien, Guille. Bien, vamos ahora a ensillarlo. Ahí Guille le hace todas las pruebas de mansedumbre. Bien. Esto tampoco hay que hacerlo, simplemente nosotros lo hacemos a modo de mostrar que no tiene ningún tipo de mala intención. Esto quiero volverlo a aclarar, que si el caballo tuviese algún tipo de dolor o algún tipo de manifestaría algo, si uno lo aprieta o lo ensilla, o les puedo asegurar que no afecta en nada. Es un detallecito nada más, que es importante aclararlo para que vean que no tiene ningún tipo de complicación. Bien. Ahí está, ahí lo mostramos a modo como se puede llegar a subir un chico o una persona que no sabe. Siempre, obviamente, con un freno, un cuerito y un cinchón. Acá lo mostramos para que vean la mansedumbre del animal. Lo pueden venir a probar cuando quieran.
Ahí estamos. Bien, acá vamos a ensillarlo a modo chicos o a modo gente principiante, con una sudadera, un cuerito y un cinchón. Este caballo, lo que me dice Guille, que lo puede andar una criatura tranquilamente, porque el caballo tiene, es de rienda livianita, es de fácil manejo. Por ahí, hablar de chicos, esta nena de 4 años lo anduvo adentro de un cerco de una casa. Pero si hablamos de chicos, pongámosle 6 años en adelante, que un poquito de noción tengan, o que no tengan nada de noción, se trabaja en un corral, en un lugar seguro. Si hablamos de chicos de 10 años en adelante que tengan un mínimo manejo, bueno, ya van a tener un mayor control porque van a poder tener las riendas parejas, otro tipo de control sobre el caballo. Frenito coscojero de pata mediana, un frenito común. Un frenito chiquito también antes. Bien, ahí está. Le ponen el freno, la barbada flojita. Siempre estos recaudos lo tienen que tener en cuenta. Fíjense siempre el largo del freno, que el caballo se sienta cómodo. Ahí está, ahí le acomodamos la gomita. Ven siempre la postura del freno, que le quede la comisura del labio un poquito arremangada, muy poquito, ¿sí? Y una barbada que le entre en 2 dedos. Ese es el largo que tiene que tener la cabezada. Riendas parejas, por favor, esto hago mucho hincapié, porque el caballo está domado y acostumbrado a que lo anden con las riendas del mismo largo. Entonces, cuando hablamos de chicos, riendas parejas y con un nudito arriba, o una rienda entera. Esto es elemental. Después lo pueden subir como quieran, trepándose igual. Un caballo garantido de manso, si bien es nuevo, pero tiene mucha, mucha mansedumbre. Esto lo explico para la gente que no sabe. Otra cosa que es muy importante marcar, que a la hora de, si bien en todos los caballos que están publicados en la página, por supuesto que pueden ir a probarlos, siempre que van a probar un caballo, tomen los recaudos de que al caballo no lo conocen. Tienen que montar y sacarlo al tranco. Nada de montar y sacarlo al galope de una, porque no conocen el caballo y el caballo no los conoce a ustedes. No es cuestión de andar demostrando si saben o no saben. Es un error común, sobre todo en la gente que no sabe. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Siempre lo sacan al tranco y van de a poquito levantando el nivel de exigencia hasta donde les dé su conocimiento. Pero es muy importante que sean sinceros con ustedes mismos para no golpearse nunca con un caballo. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Bien, caballo muy, muy manso. Vamos con los detalles. Bien. Ahí mostramos las distintas maneras que lo pueden, cómo lo pueden montar. Se queda quietito en la montada. Siempre hay que subirlo como corresponde. Acá nosotros lo que hacemos es ponerlo al máximo, a poner al máximo a prueba su mansedumbre. Estamos. Este caballo lo pueden venir a probar, se puede trabajar con un recado tranquilamente, garantido para la cincha. Un caballo manso, de rienda livianita, de fácil manejo, inclusive para una mujer. Un caballo prolijito en su rienda. Se ofrece tanto para paseo como para trabajar en el campo. Muy, muy manso. Bien, seguimos poniendo a prueba su mansedumbre.
un caballo que no tiene ningún tipo de mala intención, muy, muy manso. Lo pueden venir a probar cuando quieran, se entrega con la documentación correspondiente de traslado, por fletes, se hacen fletes compartidos a todo el país. Y lo pueden trabajar de esta manera, como para gente principiante o con un recado, que un caballo que no tiene ningún problema con la cincha, nada raro que tengamos que... El único detallecito de él es las orejas, que ya lo marcamos, ya lo mostramos bien, que es un poquito sensible con las orejas, nada más que eso. Después, ningún problema que tengamos que aclarar. Muy, muy manso.